Bueno, muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos. Aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL. Vamos a ir con Akali en esta ocasión. Vamos a llevar a la línea de top, porque también se puede llevar a mid, perdón. Pero generalmente se suele jugar más en top por el tema de los enfrentamientos, ¿ok? Les es más fácil, ¿cierto? Más campeones de top que de mid, que suele sufrir bastante antes del 6, ¿ok? Recordad que uno de los power spikes de Akali, si no el que más, es al nivel 6. Ahí tenemos un verdadero potencial de kill. Y el otro es cuando tenemos el sobreviso, la Hexech, ¿ok? La runa refugiada la veremos y explicaremos como siempre al final del vídeo. Orden de aliado, nos maxeamos la Q, luego la E, por último la W. Y generalmente nos hacemos el sabervisor, la Hextech, seguido de una Leech y un Sonya, que estos tres objetos le vienen, pero como anillo al dedo a Akali, muy bien. El sabervisor, la Hextech, tanto el daño como el poder de habilidad escalan con Akali. Y se menciona la activa que hace daño y ralentiza al enemigo para poder chasearle. La Leech, que después de usar una habilidad, nuestro ataque básico siguiente hace un montón de daño extra mágico. Y como con la R vamos reseteando todo el rato las habilidades, así mismo con la Q y todo, la Leech se va aplicando muchísimo. Y también el Sonya para tener una supervivencia extra a la hora que cuando nos metamos en las teamfights, ¿ok? Luego de eso, full daño, báculo con sombrero de Rabadón. Akali es un AP más, ¿ok? Es un mago AP, nada de off-tank. Me acuerdo que antes se hacía off-tank y todo eso, ¿ok? Se hacía algo de tanque. Quizás nos hagamos, imagínense, ¿me puedo hacer algo de tanque en esta partida, gente? Para hacer algo diferente y traer algo. He partido con la armadura porque básicamente me enfrento a una Riven, que son personajes que pegan muchísimo de AD. Riven, Talon, Jayce, todos esos enfrentamientos te haces armadura, ¿ok? Por el velo del nice, primera sangre para el Yasuo. Recordad que nuestra pasiva, nuestro primer ataque nos cura y el segundo ataque hace daño mágico adicional. A esto, si le sumamos la curación de la Leech, es muchísimo. Y si le sumamos la curación de esto, que con las 5 de la maestría, que con las 5 cargas, es un 15% de curación. Es un 15 más el 15 más un 15 de la Leech, sería un 30% de curación. Más esto es muchísima curación, gente, que tenemos, ¿eh? Es pero muchísima, es brutal. Ay, no, gente, estoy perdiendo demasiados bichos, pero demasiados, ¿eh? Uf, me podría haber matado ahí la Riven, ¿eh? O al menos forzarme el flash, en verdad. Me podría haber forzado el flash. La simetría ante todo. Ay, no, en serio, loco. Holy shit. Perdí al gordito, güey. Es que la E no tiene nada de daño a nivel 1. Así, igual que la Q, nada de daño tiene. Bueno, ya tengo las 3 habilidades, más o menos. Recordar que la E, cuando mata un objetivo, el enfriamiento se reduce, ¿ok? Tenerlo en cuenta también. Lo bueno es que ahora con la pasiva y eso nos vamos curando, ¿eh? Tenemos a un chin en la jungla. Yo creo que de primeras, gente, uf, no sé, es que me gustaría hacerme el Sonya con esta. Aunque quizás nos hagamos el a ver, ¿cómo decirlo? El sable pistola y después nos hagamos tanky, ¿se imaginan? Para traer algo distinto, gente. No a Akali full AP, porque tienen demasiados asesinos en su team. Entonces, es que todos son asesinos. Todos. Bueno, el Ashe no, pero todos los demás que nos dan el ADC son asesinos, así que bueno, yo también soy asesina, pero me refiero que no sé, me pueden reventar también, ¿saben? es lo que quiero decir. Puedo matar y morir y eso no me gusta. Quiero matar y sobrevivir. Lo hace bien A porque no me deja pegarle. Lo que sí, tengo un montón de potis. Vamos a ir gastándola con Qs, porque el CC de la Riven de la Q más la E hace que no le podamos pegar cuando se nos tire. Si lo hace bien. Y lo hace bien esta Riven, sabe jugar.
Ojito al nivel 6, ¿ah? ¿Eh? Que se me va a querer tirar y me va a querer matar. Por el velo del crepúsculo. Con paso silencioso. Ahora que ahí que había gastado su combo, es buena opción para tirarnos. Tengo la R, ¿eh? Pero ella también. Fua, no puedo gastar flash antes. Se me da la vuelta y me mata, ¿eh? Si le daba... Estaba nada de darle con la R, ¿eh? Pero ya ven que al nivel 6 tenemos potencial. Y ahí le quitamos un montón de daño y ella lo hizo mal con su combo. Básicamente falló todo. Nosotros retrocedimos en el momento que teníamos que hacerlo y... Y se tuvo que ir para atrás, le ganamos ese trade y por ende le íbamos a ganar el... Ahí en la kill. Va a gastar TP, es posible, ¿eh? No te distraigas. Igual si gastaba flash, ella también podía gastar el suyo. Tenía que tirar flash rápidamente. A ver qué va a comprar. Podría comprarme esto, ¿eh? Voy a comprar esto. La simetría ante todo. Básicamente para aguantarle. Para que no me mate tan easy. Recuerda que el W es un desplazamiento, podemos saltar murallas delgaditas como esta, muchísimas. Pero no saltar tampoco tan grandes como aquí, ¿sabes? No, no podemos. Objeto que la river está mía, ¿eh? Bueno, ahí está. Vamos, llego al grande. Nice. Lol. Nice. Bueno, asistencia para nosotros, se la ha llevado el chin. Good job, team. LOL. LOL, 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 que no sé qué hace el... No sé qué hizo ahí el Lee, Está jugando un poco raro el Lee. No, tampoco vino a top cuando yo estaba pucheado, o sea, no sé. Podría haberme matado, quizás. Pero no lo hizo. Creo que gastar un TP, ¿eh? Ari Support, creo. HADC. Sí, Ari Support. Entendido. Se hizo MR, ¿eh? Bien hacen hacerse MR. No te distraigas. Ay, la puta, perdí dos bichos ahí, súper. Quiero tirar TP, gente.
No los veo. Si los viera ahí, tiraría TP. Podría perfectamente frisear aquí. Pero no entres en la torre, pues, amigo. Un sacrificio necesario. No, pero no entren, no entren. Oh, ¿cuál es el gusto de entrar, eh? Otro más, holy shit, se meten adentro para joderme el friseo, loco. La puta. Muy lucky. Eso que yo estoy por delante, ¿saben? Y se mete. Le quitamos un montón, ¿eh? Y ahora nosotros nos vamos curando. Yo diría que ya le ganamos a la Riven, ¿no? El honor es el filo de la navaja. Creo. Si lo hace bien, igual puede matar. No, recordar que con la R aumenta un montón su escalado. Ahora sí, gente. Gastó flash, ¿eh? No tiene flash. La... LOL. No tiene flash la Riven, ¿eh? Tengo TP. No, pero yo creo que... Bah, qué mal. Es que si voy yo, es muchísimo, gente. Twisted Fate, Chin. Quiero comprarme las botitas. Quiero esperar un segundo. Bueno, 5 segundos para comprarme las botitas. Tengo flash, ¿eh? En enfrentamientos así, no tenemos que tener miedo en hacernos los ítems de forma... No, a ver, los ítems son los que dije al principio, pero tenemos que ver la situación, ¿sabes? No podemos hacernos siempre, por ejemplo, usar el pistola que estoy de primera, no. Si vamos sufriendo, nos hacemos armadura. Si hay una P fuerte, nos hacemos residencia mágica, ¿sabes? Tenemos que jugar así, ¿sabes? No hacernos ítems por hacernos y porque, no, esto tenemos que hacerlo con la Kali y no. Así no funciona la cosa. Tenemos que pensar un poquito que el equipo también piensa, ¿sabes? En la otra persona también hay un... O sea, en el otro campeón hay una persona jugando detrás y... No es un bot, ¿saben? La Riven llegó tarde ahí. Porque creo que bajó caminando. Porque no tenía TP. Lo bastante. Como teníamos ventaja de TP, lo usamos. Nos vamos a comprar esto para aplicar el slow también. Al tirarnos con la R y todo. Ya, loco, ¿quieres pelear? Ay, no. ¡Ay! No, no, no. Era tres nomás, ¿eh? No era el Yasuo. No era el Yasuo. Mira. No vi al Yasuo, gente, lo cierto. No vi al Yasuo. Pero a ver si defiende la torre.
No, 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 no la va a defender. Ah, bueno, se cura con el smite. Sí, sí la puede defender, la defiende, ¿eh? Porque la... ya eso se fue. Mira, mientras tanto el TF está tirando. El Yasuo quedó picado, creo, de que lo matamos y se ha venido a top, ¿sabes? A ver, vamos a comprarnos las botas. Son full AD. Vamos a comprar las Tabi, gente, ¿eh? Con las Tabi, una Riven, un Yasuo y un Lee no nos matan ni para atrás, ¿eh? Vamos a comprar un Ping también. Y vamos a comprar... vamos a poner... fue esto aquí. Nice. A ver, Yasuo. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿El duelo otra vez? Es que me la debe, ¿sabes? Este me la debe, ¿eh? Voy a tener que venir, ¿eh? Buah, se fue. Sin duda alguna. A ver, ¿cuánto tengo? Acá tengo... me queda matar al Ashe. Bueno, al Yasuo ya lo maté. Me queda al Ashe y al Ari. Recordar que esto... los derribos estos... para curarnos más después, final. Ahora me curo un 10%. Cuando me cure, cuando mate esos dos, o llega asistencia, porque no solamente matarlos, sino también asistencia, ¿ok? Vamos a tener un 15%. Puta, maté al Yasuo otra vez. Voy a dejar el ping aquí, gente. Entendido. A ver, ¿quién me quedaba? Dije la H y la... me queda la botlane, en verdad. El support. Y el... hábilmente viaja. Ahí está la H, ¿eh? H y Ari, let's go. El tema es que ambas juntas tienen demasiado CC. No sé si me las pueda matar, ¿eh? Es jugármela. Ir solo a por las dos es jugármela, ¿eh? La simetría... es jugármela mucho. Si se separan un poquito, quizás... me podría hacer el blue, pero no, no, no me puedo hacer el blue. La indecisión es la semilla de la derrota. Están todos ahí, hasta el Yasuo, el Lee y la Ari que viene por detrás. Hola. Hola amigo, ¿qué tal, dude? Lo sabía, es que no me iba a pegar solo. Entendido. Nice. Vamos, Ari, eres mía tú. Puta, se murió, güey. Nice. A ver. De acuerdo. No tengo tiempo para todo. Podríamos hacernos esto. Está el traje de... de viento, ¿eh? Tenemos... vamos a comprarnos esto. Ir a top. Tengo TP cualquier cosa. Lol. No, no puedo tirar TP. No puedo tirar TP. ¿Qué carajos? Vamos, tú eres mía, ¿eh? Ah, no. Carajo. No importa que no la mate, pero la asistencia al menos quiero llevarme.
estamos ya casi full. Tengo... tengo la... el sable en la... en la base. Recordar que en la Q, cuando... este no se nos vaya, ¿eh? De acuerdo. Nos recupera energía y también hacemos un montón de daño, gente. Es el daño que más grande hacemos con Akali. Cuando tiramos la Q y luego la hacemos explotar con un básico. A ver, casi sale la jugada, gente. Solamente si no hubieran llegado 5 personas. Este que esto, ah, siempre andan juntos, siempre anda junto. Voy a comprarme esa pistola, que esto nos va a dar muchísimo daño, curación y slow y todo. Hábilmente viajo. Y ahora la leche, la puta, gente, el tema del tanque. Bueno, podemos igual, podemos todavía. Podemos. De hecho, puede que me haga ahora tanky. Ya tengo estos dos objetos. Es que me falta la leash, Con la leash... voy, Para la tropa buffy anticarchada, let's go. Quiero al Archer, es mi Archer. Y al Ari también. Nice. Creo que la he completado, gente, porque le da, sí, ahí está, 5 de 5. Curación actual 15%, más el 15% que me cura esto del daño infligido. Bueno, 33% de efectividad para la E. Pero todo lo demás, un 30%, gente, de curación. Más esto, que me cura 35 más 24 más 103, ¿saben? Es por eso que hacer ahora tanky no es una mala idea. Al menos después de la leech. Puto celular. Dale, una Q. Que tiene la... tiene la... la muralla el gaso, por eso no tira la Q el list todavía. ¡No! ¡Riperoni! ¡Nice! ¡Ey, no, no! ¡What! ¡Uf! Ahora nos vamos a curar, miren. ¡Pum! Una Q y un básico. La verdad es que la pasiva se aplica en torres también. Wow, no quiero ganar, pero mi equipo creo que va a ganar. Yo voy a formarme todas las pociones, que la tengo desde el minuto 1. Estamos ya casi full vida, ¿sabes? Estuve a punto de flashear, gente. Estuve a punto de flashear, LOL. Qué malo que soy, la puta madre. Oh, estuve a punto de flashear, gente. Pero a punto. Bueno, ahora vamos a hacernos esto. Más curación.
Es que no tienen casi daño físico, solamente Lari. Vamos a hacernos armadura y vida, a ver. Armadura, vida, nos vamos a hacer esto, que también nos viene bien. Y luego nos vamos a hacer la apariencia espiritual, ¿ok? Buah, gente. Quise flashear esto antes porque sabía que la Riven iba a ser esa Q, porque se estaba yendo para adelante, entonces dije, va a utilizar la Q con el flash y todo eso. Pero puf, fui demasiado, dudé demasiado, gente. Pero lo sabía, gente. En esos casos, estoy aprendiendo de que en estos casos tú tienes que flashear nomás. Da lo mismo. Quizás no lo haga. Pero si tú flasheas, no lo va a hacer. O sea, si tú flasheas, asegura 100% tu vida. No te la juegas, ¿saben? A veces uno peca demasiado en jugarse y decir, no, me lo guardo hasta el último momento, y luego bah, te mueres. No, gente, no. El flash se usa nomás. Se usa y te salvas. No tienes que guardártelo, gente. Y eso es algo que yo he ido aprendiendo. Bueno. Ya aprendí, por ejemplo, en usarlo en situaciones diferentes. Por ejemplo, muchas veces estás muerto y lo usas. Ahí yo ya no lo uso, ¿sabes? Cuando uno está muerto ya no lo uso. Pero en situaciones como la de recién, aún me cuesta, ¿saben? Me puedo salvar y al final no. No me salvo ni para atrás. De acuerdo. Epa, buena flecha, ¿eh? Está mi triple, ¿eh? Mi triple. Ahora me ha servido el flash para reventarle, ¿eh? ¡No! ¡Oh! Bueno, gente, ahí tenemos la partida. Vamos a ver un poco sus runas y maestrías. Primera victoria del día, nada mal. 10-2. Good job. Pero morimos, gente. La última fue una muerte estúpida, ¿eh? Fue una muerte súper estúpida. Podría haberme salvado, gente. Como le dije yo, esas cosas, cada vez que me pasa algo así, queda guardado en mi mente y ya voy aprendiendo, que tengo que tirarlo nomás. En situaciones arriesgosas que yo sé que mi enemigo puede flashear y hacerme eso, tengo que flashear nomás, porque si no me voy al pozo. Bueno, aquí están las runas, gentes, con Akali. Nos ponemos el Thunder Lore, el electrocutar, perdón, que ahora se llama electrocutar, para... Como tiramos el autoataque, la Q, la E, qué sé yo, la R, esto se aplica súper fácil, súper rápido y hace un montón de daño. Es la que más daño hace, más que el comete y más que la R y todo eso. Luego, después de un desplazamiento, que esto aplica para la R y para la W, recordar que es después de un desplazamiento o sigilo, o al salir del sigilo, por ende está bien. Y la acumulación de ojos, somos un personaje que va a matar muchísimo y esto nos viene genial también, aparte nos sirve con sentinelas y todo. Y, importante, cazador voraz para curarnos un porcentaje, ¿ok? Cuando tenemos las 5 marcas, sos un 15%. Más, el salepisora es un 30% de curación. Y 30% de 600 o 700 que vamos a hacer de daño, ponte tú, o 1000, es muchísimo, gente, es muchísimo. Y luego aquí lo combinamos esto con triunfo para tener los reses de vida cuando derribemos. Derribar es igual a matar o asistencia, ¿ok? Cuenta para las dos. No es necesario que tú los mates, sino que con que ayudas en la muerte sirve. Y también golpe de gracia para reventar a los enemigos que tengan poquísima vida, que fácilmente tú con el combo lo vas a dejar a menos del 40% de vida, segurísimo. Así que esto le viene genial para Akali. Es muy importante para asesinos. Y bueno, espero que les haya gustado y servido la partida. Si es así, ya saben que pueden apoyar como siempre con un like. Se agradece muchísimo, muchísimo los likes. No cuesta nada y ayuda un montón. Asimismo, suscribirse al canal si es que no lo estás, para que no te pierdas más partidas y más novedades. Yo diría que los que se suben diariamente al canal. Y dicho esto, me despido. Buenas noches, quizás hagamos directo más ratito, ¿ok? Un abrazo a todos y chao.